Hemos realizado 11 detenidos por contravenciones. Estos están relacionados al siguiente detalle. Hemos tenido 5 detenidos por violencia intrafamiliar, 1 por escándalo público, 3 por boletas de apremio y 2 por boletas de auxilio. Hemos tenido un trabajo permanente y coordinado que vamos desarrollando también con la gobernación a través del apoyo que vamos brindando para las diferentes actividades de control, y hemos participado brindando la seguridad a las autoridades para que ellos en esta semana realicen 8 notificaciones a distintos locales, así como también 2 sellos de clausura, entre los cuales también fueron expuestos por parte del señor intendente. Hemos venido realizando en esta semana operativos antidelincuenciales en base a nuestro sistema CIMNE 3W, que es el que nos permite determinar antecedentes en el caso de personas con sus números de cédula, o también en el caso de vehículos a través de su número de matrícula. En lo que respecta a la productividad semanal, hemos también tenido como policía comunitaria la colaboración a 6 requerimientos que nos ha realizado la ciudadanía para traslado de valores, es decir, custodiar a los ciudadanos que desean trasladar su dinero de un lugar a otro de una forma segura. Hemos realizado la activación en esta semana de 38 botones de seguridad. Esto implica la instalación en el teléfono móvil del ciudadano que lo requiere para que lo active en situaciones de emergencia, obteniendo la presencia inmediata de la Policía Nacional. Hemos realizado el apoyo a ciudadanos que nos han pedido el encargo a domicilio en un número de 22 personas. Este encargo de domicilio con el fin de evitar hechos delictivos durante la ausencia del propietario del inmueble. Hemos realizado el acercamiento igualmente con 35 contactos ciudadanos, es decir, la interacción entre policía comunitaria y la persona víctima de un hecho delictivo. Su objetivo es identificar perfiles y poder también validar la información de los partes policiales para poder trabajar en los temas de las denuncias. Hemos realizado la presencia de 183 visitas a locales. Esta actividad está orientada principalmente a la protección focalizada de la comunidad, inmersa en las actividades económicas y comerciales. Hemos realizado siempre la presencia en operativos de distanciamiento social, 45 específicamente en esta semana, actividades de concientización de los medios de protección, tanto de bioseguridad como también de distanciamiento social. Migración, la policía encargada del control migratorio, hemos realizado también 8 operativos. Hemos realizado la revisión de personas extranjeras a través del sistema CIMIEC, en este caso 13, 12 venezolanos y un ecuatoriano. Si realizamos un comparativo de lo que tuvimos el año 2020, realizamos una productividad de 1.471 personas que fueron revisadas, y en lo que vamos del 2021 estamos consolidando un número de 64. Policía Judicial también viene cumpliendo su labor. Hemos realizado la aprehensión de 2 personas por boletas de apremio. Estas personas fueron ubicadas en el sector a través de operativos antidelincuenciales que estamos realizando, una de ellas acá por el centro de la ciudad, y otras también por el sector sur de la ciudad. Hemos realizado también la recuperación de una motocicleta, localización y recuperación de una moto que fue reportada como robada y fue encontrada abandonada. Este hecho sucedió el 18 de enero con el trabajo de Policía Judicial, y también cumplimos con algunas diligencias así pedidas por parte de la Fiscalía respecto a la entrega de equipos electrónicos, en este caso de un celular, que fue requerido también por la parte de la autoridad competente. En lo que respecta a antinarcóticos, hemos realizado un caso llamado Bobonaza, con la detención de un ciudadano de sexo masculino
con 3.5 gramos de sustancia estupefaciente psicotrópica. Esto sucedió en el sector del barrio San Antonio. El aprehendido era un adolescente quien en el proceso se encuentra al momento para investigación en conocimiento de la autoridad judicial competente. La unidad de investigaciones de policías, niños y adolescentes también ha cumplido su tarea en esta semana. Hemos colaborado en 8 auxilios realizando la verificación de menores en posible situación de riesgo, elaboración de los respectivos informes para poner en conocimiento de la autoridad. Hemos colaborado también en 5 delegaciones que nos han designado nuestras autoridades, 4 por parte de Fiscalía y una judicial, todas estas en el Cantón Pastaza. La Unidad de Protección de Medio Ambiente, también de la Policía Nacional, ha venido cumpliendo su tarea de manera permanente. Ha realizado la revisión de 138 vehículos y en lo que respecta a madera revisada, lo ha realizado en una cifra de 2.281.93 metros cúbicos, cumpliendo así con su tarea asignada. En lo que respecta al Departamento de Violencia Intrafamiliar, hemos cumplido también la colaboración con 24 notificaciones en lo que respecta a medidas de protección. 24 han sido en este cantón, Pastaza. Hemos realizado también la aprehensión de 3 ciudadanos por boletas de rebeldía. En lo que respecta al tránsito, hemos tenido 21 operativos. Se ha procedido a la aprehensión de 2 ciudadanos por conducir en estado de embriaguez. Hemos realizado la revisión permanente a través del sistema CIMNE, 315 vehículos revisados, 8 vehículos han sido retenidos fruto de esta revisión. Hemos revisado 15 motocicletas, 4 han sido retenidas por esta misma revisión. Hemos generado 61 entregas de citaciones. Sin embargo, en esta semana hemos tenido 6 accidentabilidades, lo que nos ha generado 4 morbilidades y 3 mortalidades. Si nosotros hacemos un comparativo con las semanas anteriores y recalcando principalmente en lo que va de estos 6 accidentes, estos se han generado en el sector del Alberto Zambrano, en el sector del Acelao Marín y Valladares, en la Acelao y Eugenio Espejo, que viene a ser en el cantón Pastaza, en la vía Puyo Macas, en la vía principal de Hermanos Flores, diagonal UPC Mera, y en Santa Clara cuando tuvimos uno en la vía Puyo Tena, sector de San Vicente. El tema de la mortalidad, se suscitaron, la una es la que aconteció en la vía Puyo Macas, el tipo de vehículo era una motocicleta, la otra también fue en la vía Puyo Tena, el tipo de vehículo un camión, y la tercera en la Alberto Zambrano y Ángel Silva, el tipo de vehículo fue un bus de la cooperativa Centinela del Oriente. Si nosotros hacemos un comparativo respecto a las semanas anteriores, esta semana que estamos cerrando hemos tenido un incremento y por eso es importante siempre recalcar a nuestra ciudadanía la conducción a la defensiva, evitar ingerir licor si es que va a conducir, porque podemos generar afectación también a terceros. Es importante que la ciudadanía en este sentido nos ayude a todos para justamente de esta manera mitigar la accidentabilidad que en esta semana ha sido una recurrente. Eso en lo que respecta a policía gentileza. Coronel, antes de que no hay cambios.